la última del primer tiempo para Vélez, y puede ser gol, y puede ser gol, y puede ser gol, y puede ser gol. Está el primero, oh, la tiró para arriba, no se puede creer. Lo pierde absolutamente solo Hernán Rodrigo López. La tiró para arriba, tenía el primero Vélez, una gran maniobra colectiva. La tira para arriba el travesaño, respira Independiente en la última de la primera etapa. La jugada más clara del partido. Una excelente combinación ofensiva entre López y Silva. Silva para nada, Gavista lo habilita. Acá se imponía el remate al arco. Demoró un instante, permite la recuperación del defensor. La pelota se va por arriba del travesaño. Se salvó el rojo sobre el final. La dejaba Zapata, Silva espera para el medio, para atrás Cabrera. Se viene López, tocó bien de primera para que la meta Papa. La mete Papa, la mete Papa y puede ser, la va a meter Papa. La media vuelta de López, había penal. Había claro penal. Sí, claro. Pero claro penal, y lo van a molestar a López. Pero había claro penal, agarrón de la camiseta, clarísimo penal, no sancionado por el árbitro, seguramente tapado, me quiero imaginar. Lo sujetaban desde atrás, había claro penal, no observado por la Berni, encima al pobre López, lo amonestan. Después de amagar se quedó con la pelota, mete el centro, y ahí está el agarrón de Puccinelli. Con este agarrón pierde la estabilidad el hombre de Vélez, esto era penal para el equipo de Tocali. A prestar atención que se nos viene el final del partido, cualquier cosa puede pasar. La mete Somoza, va pasado, oh, lo perdió para atrás Mariano Glesic entrando solo, saque de arco. Se lamenta el central que llegó libre y sin marca, cerca del primero Vélez. La va corriendo Núñez, gana Mariano Glesic. Cualquier error termina en el primero, cualquier error termina en el primero. El rol del arco, oh, tapó el arquero. Tapa Montoya, es pelota del arquero. Aparece Gandín, había falta de Cubero. Para el árbitro no. La deja Centurión. Gandín punteando para Montenegro, espera Núñez, está adelantado, por eso no le da la pelota, va el Rolfi por el primero, va el Rolfi Montenegro, oh, lo pierde señores, Independiente, guapeando, se la jugó porque estaba adelantado Núñez, se ha salvado de Lizarpi, ¿de qué forma? A pura potencia Montenegro, porque cuando él levanta la cabeza para descargar, advierte el fuera de juego de su compañero, que no arrastra la marca, los de Vélez se quedan mirando a Montenegro y acompañan la apilada del capitán rojo que saca este derechazo, no se va lejos del arco de Montoya. Independiente, si se paró de contra en el segundo tiempo, no contragolpeó nunca. Silva por el medio, Cristaldo. Le quiere ganar el desborde a Guillermo Rodríguez. Lo logró Cristaldo. Zapata arriba del travesaño. El arco libre, Zapata se lo perdió. Los de Vélez no lo pueden creer. Porque a esta altura merece más Vélez. La tira Mareje, quedó mal parado Vélez y la semir es buena, pero no, robó una pelota bárbara Somoza, sigue Somoza, encarando, tiro Somoza a la derecha para Cristaldo, Silva por el medio, encaró Cristaldo, y eso no fue penal, y eso no fue penal. Cristaldo reclama la carita de la Berni diciendo que no fue, pero veamos después de el último enganche. Le cruza el pie Rodríguez. Exagera la caída el hombre de Vélez. Fue penal, ¿eh? La va tirando Guillermo Rodríguez. El pintazo de la Berni. De mal trabajo se ha terminado el partido en el comienzo del campeonato. Cero para Vélez, cero para Independiente. Creo que fue un partido bastante parejo. Da la sensación de que ellos tuvieron alguna posibilidad más. Pero estoy conforme con cómo jugaron.